Muy buenas gente, aquí estamos en la tercera parte de Max Payne 3. En la guía de Max Payne 3 lo dejamos justo donde la oficina, que ahora vamos a ver porque está en pausa, no crees que está parado el juego. Vale, joder, mejor que ver. Buah, chaval. Buah, chaval. Buah, chaval. Que puedo ver desde aquí, desde el ordenador, tío. Qué bien. Vale, espero que... que se siga viendo, sí, eso es. Vale, joder, se sigue viendo, qué bien, tío. Vale. Estamos de vida, vamos. Como os digo yo, venga, vamos. Que ahí hay otro. Vale, todavía hay otro, todavía hay otro. Sí. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Max, Max. Vamos, tenemos que llevarte a la sala del servidor. Let's go. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. It wasn't a fantastically comforting thought. Vale, perfecto. Nos debería abrir las puertas del siguiente cuarto. Ok. Pues venga. ¡Wow! ¡Guau, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale! ¡Ey, que hay otro! Toma, chaval. ¿Cuál crees que sea el GOTY de este año? Metal Gear Solid 5 o Uncharted 4. Uno de los dos. Yo creo, vamos. Bardock, un saludito. Vale. Vamos a poner esto. Muy bien. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. La sala de servidores está nada más pasada estos. Vale, muy bien, vamos. Agachaico. Vámonos, agachaicos. Vale. Ahí están los soldados. Porra. Están jodidos los tíos, eh. Un charter es para 2016, es verdad. Pues Metal Gear Solid 5. Es India Negra, unos matones paramilitares de extrema derecha que protegen al mejor postor. Supongo que eso ha parecido a mí, lo que quería admitir. Vale, perfecto. ¿Cuántos tenemos aquí? Uno, dos. Vale, toma las partes bajas, chaval. He conseguido ahí el no, chaval. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a coger esto. Vamos a motivarnos un poco. ¡Wow! Vale, chaval. ¡Oh! No tenía balas, chaval. No tenía balas. La última bala la ha matado, tío. Marius, un saludito. Y The Master también, un saludito. Mira, qué raro encontrar un personaje de otro anime en un paquete de cartas de Dragon Ball Z. No jodas. Sergi también, un saludito. Está cagado de miedo. Pero yo pensaba que lo peor había pasado. Está haciendo muy bien. Ojalá pudiera decir lo mismo. I've gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here. Hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Claro que sí, mintiendo al tío, eso es lo mejor.
Este juego me recuerda la trama de una fase mítica del Joker. Un mal día es... El menú de armas parece el de GTA V. Sí, es que GTA V ha cogido aquí el menú de armas. ¿Vale? No tengo armas por... ¡Oh, sí! ¡Cógelo! ¡Cógelo, mamacita! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Mucho! ¡Joder! Me están complicando aquí las cosas, tío. Venga. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dos! ¡Sí! El tercero, el cuarto. ¡Wow! ¡Que no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! Vale, otro. Vale, ¿más? ¿Hay más? Sí, ahí hay otro. Ok. ¡Cabrón! ¡Salte! ¡Saca la cabecita! ¡Saca la cabecita, coño! ¡Me cago en más! ¡Ahí, joder! ¡Ay, no tengo balas, tío! Pues me tengo que arriesgar, tío. Me tengo que arriesgar a coger las balas de ahí, tío. O sea, no hay otra. ¡Guau, chaval! ¿Quién me ha disparado? Vale. Levántate. Madre mía. Sí, señor, ya está. Sergio, saludame, Antonio, un saludito. El próximo directo de cómo construir una nueva casa. No lo sé, ya os digo que no lo sé. Ya veré un día esto, subiré cómo construir una nueva casa, pero no sé cuándo. Vale, cogemos balas. Uop, otras 30. Like, muchísimas gracias. Tío, ¿no subes Batman? Terminamos el Arkham City, subiremos dentro de poquito el Origins, pero hay que dejar descanso entre uno y otro, hay que dejar un poquito de descanso. Vale, vamos a coger uno de estos. Vamos a cambiar por este. Ok. Y... A ver, cogemos más balas de esto. Y bajamos. Eso es, venga, vamos. Ya estamos con a tope de balas. A tope de power. No habrá... Oh, sí. Esto es lo que quería. Sí, señor. Vale. Tendremos que bajar abajo, ¿no? Digo yo. Aquí habrá más enemigos. Vale. Se ha encontrado a Luffy. Espera, el paquete dice que no son cartas oficiales de la compañía Dragon Ball. Mierda, me cago en el kiosqueo de la esquina. ¿Me podría decir un poco de qué va la historia? Sí, pues unos brasileños quieren raptar a unos ricos, porque tenían mucha pasta para cobrar un rescate. Y nosotros somos los guardaespaldas de esos ricos, ¿vale? Antes éramos policías, pero ya que nos despidieron y todas estas cosas, pues... Hemos tenido que aceptar este trabajo que no le gusta nada al tío. Entonces está un poco amargado de la vida. Y nada, ahora simplemente nos estamos matando a los brasileños, que son los secuestradores de que han venido a secuestrar al marido de los ricos, o sea, el jefe de todo. Entonces un poquito ese es el resumen del juego. Se me está parando el directo. Yo lo estoy viendo bien, ¿eh? He puesto a 1080 y lo estoy viendo bien en la otra pantalla. A ti solo porque a mí no. Vale, perfecto, muchas gracias por decírmelo. ¿Será tu internet? Sí, supongo que sí. Marius, un saludito. Supongo que sea tu internet, sí. Ah, me parece que pasa una cosa flipante, si no recuerdo mal. No, ya está, lo he arreglado, perfecto. Okay, good, then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Intenta no destruir todo esto, ¿no? There it went. He was arropado, a salvo. I need to make it to the lobby to complete my sweep of the building. For what that was worth. Perfecto. Examinar fotos. Espera. Ahí, la foto de la graduación de Rodrigo, Víctor y Marcelo. Estos son los hijos. Escogieron en toda Europa. Con la razón tenía don de gentes. Si puedes, Sergio, te mandaré una foto de la carta. Vale, perfecto, sí. Mándamela. Por Twitter, si puedes. Siempre miro Twitter primero. Adiós, la han matado, tío.
poor girl was dead. La pobre chica estaba muerta. Un héroe del, que luchaba contra los ricos. Secretaria, secretaria. La había pegado un tiro en la cabeza. Pobre chica, tío. Sí, ahora es, ahora es. Ahora es. Hay que dispararle, ¿no? En cámara lenta ahora, ¿no? ¿O cómo era? Era algo así, ¿no? Sí. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Ese está ahí detrás. Pues es que manda... Espera un momento, si está... Vamos a ver... Luffy de Dragon está parando, no sé por qué. A ver, voy a poner a 360, que es una calidad normal. Ah, no, a 360 para... Vale, vale, pues parece que va... No puede ser, tío, es que no... Si drope... Sí, sí, me está poniendo el X-Speed también, que hay bajadas de frames. Maybe effect, click here, for... bla, bla, bla. Sí se para, joder. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? A ver... Vale, ahora creo que ya está, ¿no? Si se para... Ahora ya no, ¿no? Decidme, por favor, que no se para. Creo que no se para. Vale, venga. Ya está, creo que ya está. Creo que ya está. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡No! ¡Toma, toma, 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 toma! Sí, señor. Le hemos destrozado. No sigue parando. Mierda. Se sigue parando, sí. Se sigue parando. Es que se me ve a veces. Ahora se me para. Ya está. Vale, ya está. Vale, todos están. Ya está, basta. Perfecto. Muchas gracias por avisarme por ahí por los comentarios. Joder. Joder. La carga. Vale. Uno menos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya está! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Vamos a coger por si acaso balas. Oh, ok, esto me gusta, esto me gusta. Vale, hay que... No, no hay que ir por aquí. Por un... ¿Puede ser? ¿Puerta por aquí o algo? A ver, vamos a ir por esa puerta... Hay otras cartas de Dragon Ball que tienen Akuma de Street Fighter, no jodas. Eso sí que no sabía. Ok. No sabía qué coño me iba a... Pero tenía el presentimiento que iba a ser un stripper saliendo de una tarta. Señor Branco, señor Branco. No consigo contactar con él, no se ayuda. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Yo ya te intenté. Señor Bronco. No se escucha nadie dentro, tío. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor, literally as well as metaphorically. ¿Por qué me ha cambiado? Madre mía. Espera un momento. ¿Por qué me ha cambiado de esto? ¿Se me ha cambiado automáticamente de casco? ¿En serio? Ah, ¿no estáis escuchando vosotros? Me cago en la leche. Ah, no, no se me ha cambiado, ¿no? ¿Pero por qué me ha hecho eso? Madre de Dios, chaval. ¿Cuántos problemas en un día como este? Joder. A ver. Se me tiene que seguir escuchando. No se escucha, ¿no, tío? O sea, se me escucha a mí. Pero no se escucha el juego, tío. Me cago en. No, no se escucha el juego. Bueno, a ver si podéis escuchar desde aquí, desde mi micro. A ver. Qué va, está muy bajito, tío. Está muy bajito. Se ha cambiado automáticamente, no sé por qué, de altavoces, tío. Vaya mierda.
Sí, lo voy a dejar aquí hoy. O sea, lo voy a dejar aquí porque esto no ha salido nada bien. Y vamos a dejarlo un día como este. Si no salen las cosas, pues no salen las cosas y ya está. Le han matado al tío. Ahí está su esposa. Había muerto, su mujer seguía viva. Quizá podría salvarla. Claro que sí, hay que salvar a la mujer. Sub-Zero, un saludito. De entre los fragmentos algo me llamó la atención. ¿Qué te llamó la atención? ¡Ja! Una bomba. Bueno, aquí ya habréis visto un pequeño corte porque voy a unir el directo del otro día que me salió mal, que estuvimos muy poco tiempo, más la partida que voy a grabar ahora, las voy a unir los dos en un solo vídeo, ¿vale? Para comentaros para el sábado. Entonces, por eso veis este corte de aquí. Vamos a continuar la partida desde donde lo dejamos. No sé desde cuál será, o sea, desde qué parte será. Vale, justo desde el incendio. Vale, perfecto. Justo donde lo habíamos dejado, perfecto. Había saltado todo por los aires. Aquí se estropeó el PC, no sé por qué. Bueno, el PC, el programa empezó a funcionar mal, no sé por qué. Entonces vamos a grabarlo y los uno los dos a la vez. Y así no tengo que subir el directo ahí súper malo y lo recorto bien y tal. Y ya está. Así, lo mejor es eso, porque si no va a ser todo un cachondeo. ¿Qué desastre? Me habían contratado para proteger a dos personas. Una estaba secuestrada y la otra no sé qué ponía. ¿Qué? No entiendo nada. Acabo de morir de una forma absurda, tío. Si no podía subir. Dios mío, no sé qué. Estoy grabando a continuación del directo, con lo que espero que los problemas no perduren. Vale, aquí. Perfecto, moría inmolado o aplastado. Vale, subimos de aquí. Se apoya. ¿Ves? Qué desastre, me habían contratado para proteger. Ah, vale, vale. Ahora sí sube. Antes no subía, le estaba dando también y no subía. Se está volviendo todo un poco trambólico. Vale, 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 vale. Perfecto. A ver si terminamos este capitulillo y aunque sea un parte del otro, estaría guay. Que una sola bomba pudiera hacer esto. A no ser que el edificio estuviese. Vale. Alguien lo tenía que haber manipulado. El chico no. Este cobarde saqueador de cadáveres. Getting his gun was more than just expediency. RT. Toma, chaval. Ahí te quedas. Venga, Max, muévete. Examinar cuerpo. Oh, mierda, tío. Este es el. Joder, tío. Este es el joven este. Vamos a darle en todo el. Toma, en toda la cabeza. Una bala solo. Vale, otra bala. No. Vamos a coger. ¡No! Madre mía, chaval, que ha explotado todo por los aires, tío. Por lo menos el juego espectacular es. Vale. ¿Por qué no puedo sacar las dos armas? Ah, porque estoy jodido. Vale. Entiendo, te entiendo, Max. Vale, vamos a pasar por aquí. Espera, no habrá medicinas por aquí, ¿no? No parece, no tiene pinta. Pero Max, vete por el otro lado, hombre, que ya sé que estás mal, pero coño. Haz alguna función social. Vale. Muy bien. 16 balas más, esto me gusta. A ver, tiene que estar a punto de terminar el capítulo, la verdad, pero no sé dónde estaremos. ¡Empuja! Uno menos. Vale, y nos falta el último. Que estará. ¡Mierda! ¡Mierda! No sabía que teníamos tan poca vida, tío. Pensaba que teníamos mucha más. Cago en la leche. Vale, dos. Dos muertos. Ostras, es verdad, tenemos muy poca vida. Vale, vamos a dejar que salga el otro. Ahí está el otro. Toma, chaval. Ahí te quedas, en el suelo tirado. Vale, no hay nada de medicinas por aquí, nada, solo balas. Solo balas, solo balas. Supongo que es. Vale, vamos a empujar esto. Pulsa rápido para empujar, vale, perfecto. Pues empujamos. ¡Uop! Muy bien. Por aquí, ¿no? Sí, eso es. ¡Ostras, chaval!
Se ha ido a la mierda esto, tío. Vale. Estamos jodidos aquí dentro, ¿eh? Vamos. So much for a lazy Sunday. Una tarde de domingo tan relajada, sí, sí, súper relajada. Número uno. Espero no caerme porque vamos, se va a meter una leche. Preferiría con los ojos cerrados. Un tiro en la cabeza, preferiría un tiro en la cabeza. Pues sí, yo creo que también. Vale. Venga, aquí ya estás a salvo, hombre. Bueno, a salvo no. Casi salvo. Madre mía, el tío está muy jodido. Someone up ahead was hurt pretty bad. Había alguien muy mal herido. Die before I got to him. I might get some answers. Podría. Pues nada, vamos a donde el tío mal herido, ahí con la pierna rota, ahí todo quemado. El tío está muy bien, ¿eh? Vamos. Para saltar a la comba. ¿Por qué Rodrigo Branco? Why did you come to kill Rodrigo Branco? Came to kill you. Because what you did to us. You so many of us. Venimos a matarte a ti, ¿no? A Rodrigo Branco. Poor bastard have to lie. He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him to burn. Aunque lo salvase de arder ahí. Pégale un tiro, hombre. Fabiana Branco, where is she? La Comando Sombra got her. Colina arriba. Ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo bueno. I guess where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Madre mía, el tío está muy jodido. Ese ya no vuelve a andar. Eso seguro. Ahora empieza, ahora empieza, ahora empieza lo bueno, tío. Esto quería haberlo visto yo en directo y... Rodrigo Branco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. Whoa! At least then I would see. Al suelo que te caes. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Ahí va el corte de pelo, chaval. Perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. Muy bien. Pues nada, ya estamos con el pelo cortado ahí con nuestra camiseta hawaiana. Aló. Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. I
At least that's how I think it happened. No. You killed him, Bohai. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice or more. Right now, I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. Do you know this, Max? One of the Crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Ok, pues ya hemos visto la conversación que han tenido. Chapter 7, capítulo 7. Vale, pues si incluso igual lo dejo aquí. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Vale, perfecto. Pues nada, cuando se termine la cinemática vamos a dejarlo aquí. Yo creo que es un buen punto para dejarlo para empezar el siguiente directo. Así subiré un capítulito de media hora o un poquito más. Yo creo que está bastante bien. Con lo que perfecto. Vamos allá. ¡Qué camiseta tenía! Ostras, estar en barrios así tiene que ser chungo, ¿eh? Son barrios bastante chungos. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones. Accepting this job in the first place. Y ahí, gringo. Get lost, kid. Pierdete, chaval. Speak English? Falo sim, sem problema. Need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second, look at her. I know lots of girls. Sexy. Conozco muchas chicas, muy sexys. Venga, venga por aquí. Wait a minute. Down there? Isso. Jesus. Ya la está liando ahí, tío, el crío. I'd found myself a tour guide. Vale, creo que ya está ahora. Sí, eso es. Vamos a dejar guardando y vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado esta parte. Ya lo siento que haya tenido que juntar el directo y esto para que se viese bien. Porque no sé, ha sido un poco desastre. El directo fue un poco desastre y yo creo que esto es lo mejor que podíamos hacer. Y nada, si os ha gustado, agradecemos un like, un favoritos, compartir. Y nada, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!